¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cast. Bueno, vamos al lío que tenemos muchas nuevas cosas. Chicos, lo primero que quiero que hagáis es que deis un like y que os suscribáis si no lo estáis. Y bueno, vamos a empezar a hablar de una serie de publicaciones que tengo aquí delante en el móvil que ha subido Clash of Cast, son tres en total. Vamos a hablar de la primera, que es Tocha, ¿vale? Se viene actualización gorda. Seguramente salga el jueves para todos. Ya sabéis que eso a veces varía. En algunos países sale antes, en otros después. Bueno, os voy a comentar la primera publicación. Las misiones de autos están llegando a la próxima actualización de choque de autos. Cada día, una nueva búsqueda específica del coche estará disponible para desafiar tu habilidad y desbloquear increíbles nuevas insignias, skins y coches exclusivos para tu colección. El desafío de Chuck en particular será especialmente difícil. ¿Alguna vez has anotado 100 con Chuck? Bueno, como estáis viendo en la imagen, ahí tenéis a Chuck. Ese es el coche, es el Volquete, si no recuerdo mal. Por lo que parece, vamos a tener un desafío de conseguir 100 coronas, no sé si todas a la vez o poco a poco, con este primer coche de Clash of Cars. Como veis, aparece un hueco vacío que seguramente cuando consigamos esa misión nos darán una insignia. No sé si habrán clasificaciones o rankings globales en Clash of Cars, lo cual estaría muy bien, pero vamos a ver de qué se trata primero. Tendremos que esperar al jueves. Y en la segunda publicación, chicos, ya hablamos de que Clash of Cars había enseñado una foto que se parecía mucho a la mansión. Efectivamente es la mansión. Parece ser que la van a agrandar. En la parte de fuera del patio la van a agrandar. Como veis, hay muchas cajas de power-ups. Y en fin, guapísimo. Si consiguieran hacer esto, está chulísimo, la verdad. Y por último, la última publicación. Nada, hace unas horas la ha subido Clash of Cars, que es el nuevo mapa. Nos pone bienvenido a Hueco. No sé si será este el nombre del mapa. Bueno, venid esta semana a chocar los coches. Este es el nuevo mapa, chicos. Lo estáis viendo en pantalla. Está muy chulo. Muy, muy chulo. Últimamente Clash of Cars está sacando mapas más variados. No los típicos desfiladero, parque acuático. Estos tienen un rollo muy moderno, muy chulo. A mí la verdad que me encanta que hayan este tipo de mapas así diferentes, como típico la luneta. Ya lo tenemos muy visto. Y en fin, esperar nuevos coches, quién sabe si una nueva legendaria. Estaremos preparados con las aperturas de máquinas para poder conseguir todo y cada uno de los coches que vengan en esta próxima actualización. Y si no te quieres perder nada, suscríbete, darle a la campanita, chicos, que os notifiquen los vídeos. Y nada, chicos, estaros muy atentos al canal, que seguramente por el jueves, más menos, tendréis un vídeo, sobre todo mío, explicando todo lo que viene, todo lo nuevo que hay. Y nada, chicos, un like, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo de Clash of Cars.